Jugada al frente, llegó el recorte defensivo y ahora otra vez Municipal y Darwin deja el primero, deja el segundo, remata. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Mira, vean cómo se quedó Thompson, cómo no llega el Chicho y cómo no llega nadie y de dónde la aleja. Milán, otro chilito que se llama David Guerra en la jugada. Primer gol de Darwin Oliva en clásico. ¿Y qué manera de pegarle a la pelota, Jorge Molina? Corte en la saga, llega Oliva, se la robó el hondureño, atención que se va metiendo, la tiene Oliva, saca el remate de la línea, casi acaba de sacar. Con el balón al frente, posibilidad para el remate, le pegó Darwin Oliva, vaya susto para un arquero que no llegaba jamás. Para fortuna suya y de Reus, se fue a estrellar al poste, al travesaño y luego se fue por línea de fondo. Cuando viene el despeje, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! Municipal con poco, realmente poco, pero con una efectividad del 100% porque es su primera llegada clara a la portería. Arriba el Cholo, Marvin Ávila la dejó hacia atrás, puede ser para Noriega, reventón, el balonazo, guardameta. Franklin Castillo, así que en cualquier momento tendremos la repetición de esa jugada de parte del equipo de Marquense, complicando la portería de Municipal. En tus manos, un PlayStation 3 con el juego de FIFA 2010. Ahora no solo podrás ver a tus jugadores favoritos, también podrás jugar con ellos desde la comodidad de tu casa. Llama al asterisco 940 ahora. Darwin Oliva llegaba hasta la cocina, se llevó a medio de penal. Acá la jugada de la anotación para Municipal, muy bien en el pase. Luego Darwin Oliva con el disparo y la mala fortuna de Luis Pedro Molina, que había tenido un buen partido, pero hay que decirlo, aquí es un error de colocación de parte del guardameta. Cuando vimos la repetición ahí de la jugada en la que Oliva estrelló la pelota en el poste izquierdo del arco que defiende Jorge Estrada, para donde está llegando Figueroa, el centro de Figueroa, al remate de Darwin, la pelota en el travesaño, le pegó Chalo y otra vez. Gonzalo Romero tiene que entregar la pelota hacia adelante. Aquí está el ataque de Municipal. Atención con el equipo rojo. Puede llegar Oliva. Sigue Oliva. Patterson sale. El balón está en la portería de Shela. ¡Gol! ¡Gol!
para gente que es inteligente para jugar. Y después de que es ataque de la formación de Xela, se vuelve la contra del Municipal. Y la contra del equipo ya se dio el despeje de parte de Jaime Penedo. Saltaba el Titimán. Aquí viene este posible remate de larga distancia que controla bien el guardameta Cristian. Remate desde fuera del área que ha controlado bien. Se resbaló Cristian. Lo pueden sorprender. Aquí viene este remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Darwin Oliva! A saludar a Jorge, porque la cara que puso Mauricio Tapia, incluso agarrándose la cabeza, como dice, esto sí no estaba en ninguna planificación, el resbalón que el otro aproveche, y eso al minuto y medio. Jorge, bueno, ahí ese pase, se combinan dos de los extranjeros, por eso se abrazaron. La logra, ahí viene todo. Jaime Vides contacta a Pedro Samayoa, Pedro que se inició por ese sector. Ve la proyección. Libre para los rojos, los hombres detrás de la pelota. Aquí está el disparo, el primer palo, la media vuelta, remate, queda sobrando, pero en el poste. ¡Gol!